Bueno, queridos amigos, pues ya estamos aquí en la Feria Nacional del Dulce Cristalizado en Santa Cruz, Acalpizca, y quiero que sepan que la verdad el ambiente que se vive en esta feria es totalmente familiar. Y bueno, tenemos varios stands de Chiapas, de Guanajuato, del Estado de México, de Nesa, de diferentes lugares, pero ¿qué les cuento yo? Mejor yo quiero que el día de hoy ustedes me acompañen a ver todo lo que vamos a ver en esta feria, así que sígueme y acompáñame a conocer lo que vemos en la feria. Y ahora nos encontramos con Mari. Y Mari, platícanos, ¿de dónde nos visitas? De Sinacantán, allá en Chiapa, municipio de Sinacantán. He hecho todo el trabajo a mano. Son hechos telar de cintura a la tela y después bordando a mano. Hay camino de mesa, hay blusa, hay falda, hay de bufanda. Son todo hecho telar de cintura. Sí. Oye, amiga, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer, por ejemplo, una blusa como esta, en tener todo eso? Como esta, 15 días, y como en camino de este 2 meses de hacemos. Hay... ¿Dos meses te tardas en hacerlo? Sí, primero lo he hecho telar de cintura y después lo bordando. Mari, te agradezco mucho, mucho éxito y ojalá que vendas todo. Sí, gracias. Sí. Bueno, pues ahora nos encontramos con ellos que son apicultores. ¿De dónde nos visitan, amiga? Yo soy originaria de aquí, junto con mi esposo. Somos apicultores de la región y productores artesanales también. A ver, amigo, platícanos todo el producto que traen aquí expuesto. ¿Qué es lo que traen? Mira, principalmente la base es miel y todos los derivados. Tenemos productos con polen, con cera, con propóleo. La miel tiene propiedades alimenticias, curativas o terapéuticas. Entonces, generalmente lo consumimos como un alimento endulzante, pero también es un antiviral que nos ayuda a problemas respiratorios, o sea, infinidad de beneficios. Bueno, hay muchísimas cosas para las que ustedes no se imaginan que pueden utilizar la miel, y aquí lo pueden encontrar con nuestros amigos. Estamos con la señora Juana Alarcón, y la señora Juana Alarcón, pues bueno, aquí estoy viendo que tienen una gran variedad de dulces cristalizados. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen fabricando estos dulces? Bueno, yo empecé antes de que me casara. Estoy en la tercera generación de dulceros. Bueno, por ejemplo, cada que se va a realizar la Feria del Dulce, nos dedicamos a elaborar principalmente verduras y frutas. Cada año su servidora se suma una variedad, una fruta o verdura. En este año lanzamos el jengibre cristalizado, hace un año fue la cebolla. ¿Y qué resultado les ha dado? Porque, bueno, a veces uno el jengibre, de por sí es difícil comérselo, ¿y qué resultado les ha dado hacer como o experimentar con esas cosas como el jengibre? Pues la verdad, para nosotros como productores es una satisfacción de poderlo lanzar al mercado, ya que la intención es que la gente lo conozca. Hugo, platícanos qué es lo que hacen aquí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, el pueblo de Santa Cruz, Acalpizca, les da la bienvenida a la Feria del Dulce Cristalizado, ya que nos dedicamos a elaborar todo lo que es la producción de las calaveras de amaranto, de chocolate y de azúcar, ya que posteriormente aquí todo lo que es en Xochimilco, eso es lo que nosotros nos dedicamos todo el año a elaborarlas. Y Juan, platícanos un poquito acerca, tenemos una gran variedad de dulces, ¿no?, en esta Feria de Dulce Cristalizado, amigo. Tenemos más de 70 tipos de dulces regionales que se utilizan, que se hacen acá en Santa Cruz, Acalpizca, todo diferente. Tenemos tanto verduras, vegetales, frutas, que se están cristalizando para esta feria. Estamos a sus órdenes al 55 25 26 3305, ahí para servirles. Magdalena, ¿cómo les ha ido en esta Feria Nacional del Dulce Cristalizado? Pues muy bien, tenemos buena afluencia de gente, la gente nos está visitando para que vengan aquí, sigan comprando sus dulces. Aparte, pues aquí tenemos lo que son dulces pequeños. Oye, veo contigo algo diferente, porque la verdad ya he probado de todo, pero aquí estoy viendo que, por ejemplo, tienes, ¿qué son esas bolitas como de cacahuate, amiga? Son marinas de cacahuate. Ok, ¿y están hechas con? Están hechas con dulce de leche. Ok, ¿con dulce de leche y tienen algo de miel? No, únicamente el dulce de leche y van cubiertas con el cacahuate. Esto se hace en pequeño para la exhibición que ponen en cada fiesta, ponen una mesa, y comúnmente ahorita se está utilizando mucho el dulce mexicano. Como una mesa de postres. Exacto, una mesa de postres. Y bueno, vamos a probarla para decirles si la verdad está bueno o no. No, pero la verdad es que todo está delicioso. Bueno, amigos, continuamos en esta feria y ahora nos encontramos con Marta Juárez. Marta, que se encarga de hacer diferentes productos con amaranto. Marta, es un placer estar contigo, amiga. Muchas gracias, Toto. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar a todos nuestros amigos productos de amaranto, elaborados con un amaranto, que se cultiva aquí en Xochimilco, en la comunidad de Santa Cruz, Acalpizca.
Al día de hoy nosotros ofrecemos a todos nuestros clientes un amaranto en cereal, amaranto transformado en churritos de amaranto, que es una combinación de maíz, ajonjolí, amaranto por supuesto, y que no es libre de gluten. También elaboramos obleas de amaranto, con chocolate, puede ser con decoración de coco, de nuez o de café, por ejemplo. O sea, ahorita estamos haciendo esta presentación de la harina para hot cakes con un alto contenido de proteína, vitaminas y minerales. Es un evento completamente familiar para que vengan, se diviertan y aprendan y nos conozcan y conozcan y disfruten de estos ricos productos. Pues yo voy a seguir disfrutando de estos dulces aquí en Santa Cruz Acalpizca, mientras me llevo unos churritos, me llevo unas obleas y ustedes aquí vénganse a comer, que está totalmente delicioso. Vamos a pedir la cuenta.